Hello, good evening everyone. Welcome to the class. Thank you for waiting. Tenía que terminar la clase anterior. But thank you very much for being here. Y muchas gracias por su paciencia, por esperar. I appreciate it very much. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Hello, teacher. Hello. Estamos bien. Hello. Estamos It's okay. How are you? ¿Cómo están? Jenny's, welcome back. La extrañamos ayer, ¿verdad? De forma completa ahí. Hello. Hello. el calor por ahí. Uf. Uf. Ni se imagina. Ya no se ve, pero I'm sweating. No sé si se ve hasta las manos. Sí se ve, sí se ve. Yeah, I'm sweating. It's really hot. Lo que pasa es que intenta llover y eso alborota el calor. So it's really hot. Yo pensé que solo acá, también en donde ustedes están, it's raining, o I mean, it's hot. It's hot, okay. ¿No ha llovido en ninguno de los lugares donde ustedes están? Nope. No, para nada. Denme un segundito. Les voy a mandar un mensaje que los estamos esperando. Porque tal vez piensen que yo no me he conectado todavía. I don't know. Cuando me escriban, siempre escríbanme de qué grupo son. Ok, bien. So, thank you very much for being here. Yo sé que varios están enfermos, varios están con problemas, varios están trabajando, and we have some oyentes ahí. So, we're going to consider that. But él le dice que tiene problemas con el inter. Ojalá que se solucionen, ¿verdad? Ok, so we're going to continue. And I'm going to start first with attendance, of course. Y de nuevo, gracias por esperar. Yo estaba en otra clase que no podía finalizar porque vine tarde y se me hizo un solo rollo. But thank you very much for waiting. I really, really, really appreciate it. Now, let's see. We are in the page. Recuerden los micrófonos porque es muy importante eso, ¿verdad? Oh, estamos en el present perfect con ustedes. Ok, that's ok. Es un tema, de hecho, que me gusta bastante. I like it a lot. Let me see. Su lista de asistencia. Ustedes son el grupo 11. ¿Por qué están? Ok, aquí estamos. Group number 11. Attendance. Y estamos el día de hoy, que today is Wednesday 22nd. My God, no sé si ustedes sintieron que marzo se fue como volando. No entiendo por dónde se fue marzo. My God, acabo de empezar marzo y siento que ya terminó. Enero lo sentí como que, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar enero? Pero marzo, oh my God, marzo, March like this, it went flying, se fue volando, volando, volando. Ok, so we're gonna go here right now and we're gonna start with the attendance because it's time for the attendance and then we're gonna continue with the topic we have for today. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Desde ya les digo que me siento sad porque veo que no hay varios. Cándida Luz Ortiz Escalante. Tres en mis. Daniel Osmín López Hernández. Eric Giovanni Okay, Jiménez mire. Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present Ok. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. miss. Present Johnny Alexander Escobar Calderón. miss. Present miss. ¿Va a estar de oyente, Johnny? Yes, miss. Ok. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Jorge Elio Recinos Echeverría.
Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. ¿No está María? Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Excuse me, present, miss. Okay. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present, miss. Okay. Usted fue la que me mandó el mensaje, ¿verdad, Rosa? Sí, es que aquí estoy en el Amatepec, en el seguro. Ok. Thank you. Gracias por conectarse y hacer el esfuerzo. Appreciate it. Sandra Villamira Gómez Romero. Present, miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, miss. Creo que se conectó Blanca, ¿verdad? Blanca Isabel. Present. Rodríguez. Yes. Blanca Isabel. Blanca Isabel. Ok. Present. Excelente. Excelente. Solo falta Eric, Jorge, Jocelyn, María Julia, and that's it. Okay, so we're going to continue talking about the topic that I told you about yesterday. So we're going to talk about the present perfect. El presente perfecto. The present perfect we use it to talk about activities that happened in the past, but they haven't finished yet. Usually, we use it to talk about experiences, okay? So we're going to talk about experiences. Now, remember that have, in this case, will be like a modal verb or auxiliary verb. Les digo esto porque el acá el have no significa tener, right? It doesn't mean tener. It means like hemos, as, things like that, okay? So we're going to use it, and we're going to use two forms of the verb have. We're going to use have, and we're going to use has. We're going to use have for I, you, we, they, and for the third person, we're going to use has, okay? Let me look here. You are principiante. Ustedes son principiante 5, ¿verdad? Yes, miss. Thank you. Okay, here it is. Okay. Well, let me explain to you la estructura. Let me explain to you the structure of how we use the present perfect. So basically, the topic today is the present perfect. Oh my God, yo escribiendo y no estaba escribiendo esta cosa. The present perfect. Okay, like that. So we have here the present perfect. And the present perfect, we usually use it to talk about experiences. Les decía experiencias. So vamos a hablar del presente perfecto como he, hemos, has, an, right? That's how we're going to use it. Vamos a poner un example. For example, I can say, I have, I have tried baleadas. He probado las baleadas. I have tried baleadas. O yo puedo decirlo también con el, acuérdense que el verbo que vamos a utilizar es el pasado participio. Entonces, se dice eat, ate, eaten, ¿verdad? Eaten es el del pasado participio de comer. So, yo he comido baleadas. I have eaten baleadas. Honestamente, yo no sé, yo creo que ustedes también ya las han probado, tal vez algunos. Son mejores las pupusas. No mintamos. They are better. Pupusas are better. ¿Ya han probado las baleadas? Yes, miss. ¿Saben? Para mí las baleadas son como tortillitas estas de las rapidinas con cosas adentro. Con desayuno. Sí, yeah. El desayuno. Bueno, sí, mejor, yes, solo es la tortilla con frijoles y ahí.
Ajá, pues sí, yo entonces, qué galán que Sí, esa fuera la comida huevo, típica de mi país. Yo dijera, sí, frijoles, yo aguacate. puedo hacer la comida típica de mi país, pero yo las pupusas, dígame, eso es un arte, no cualquiera, ¿verdad? No a cualquiera le salen y no a cualquiera le salen bien, porque a algunos no salen tan patriotas que no salen como que El fueran el toque, el mapa de El toque. Salvador. Right. Ahí Olga está. Miranda. Olga Miranda. Ay, no, 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 no. Esa Sí, señora sí se pasó. pero la mija está a punto de probar las del Pericón. Ya, pronto, pronto, pronto. ¿Están Yay. las del Pericón, cómo son? Con tal que no sean como Buenísimas. Yo las sé de que solo Olga por comer Miranda. pupusas sube. ¡Ay, con las uñas! No, hombre, Y la el Olga pedazo Miranda. de queso. Y la caña. ¿De dónde sacó la Oiga caña esa eso. señora? Qué terrible. No, no, eso fue increíble. Ni los de ¿Qué San le Miguel se pasa a atrevieron a la tanto. gente? Y la gente critica tanto las pupusas de San Miguel porque son curtido de mayonesa y salsa No, no, mis. negra. Pero no, hombre, esa señora sí se pasó. Lo Y el pe mejor del mundo mundial. lo que me dio cosa de esta señora Olga Miranda es que le puso el terrón de queso. Y no, qué cruzada. ¿Cómo se Y va a el hacer chupo de eso? frijoles y el pedazo No. de queso. Y la caña. No, no, no. Ya sabes, sí. Bueno, pero si Olga Miranda tuviera de comida típica las baleadas, tal vez le hubieran salido mejor, ¿verdad? So, I have eaten baleadas. ¿Me han gustado? Meh. Son algo como que meh. No, ¿verdad? No es como que buscara yo comerlo de nuevo. Pero con hambre, todo pasa. So, para ser negativas, decir algo que no hemos experimentado, solamente vamos a utilizar haven't. For example, I haven't eaten. A ver, ¿qué tipo de comida no he comido? I haven't eaten. A ver, nunca he estado en Nicaragua. ¿Cuál es la comida típica de Nicaragua? Nacatamales. Nacatamales. Todo unido. O el gallo, ¿y el gallo pinto de dónde es? Costa Rica. ¿Y alguien puede decirnos qué es nacatamal? Los Un melones de tamal este tamaño. Ah, yo pensé Igual que a los de aquí, pero llevan arroz, llevan pollo burrito en cocido. tamal. Sí, lleva, no sé, pero lleva de todo. Lleva maíz, dulce, Pero, ¿qué tal? escote. A mí casi no me gustan los tamales. Mi líder, yo lo que paso son los de elote, esos son mis tamales. De ahí los demás, ne, ne, ne. Igual. Ya. So, Gente que me gusta bastante. bueno, yo entonces diría, I haven't eaten nacatamales. Estos son dos La pasta ejemplos, le pone. hasta La pasta. pasas, my God, no. Uno Pues que ya está proveía raro. la pasta. No, ya cerrado, se me quitó el hambre que tenía. I haven't eaten nacatamales. Ok, so what we're gonna do right now. Quiero que me manden al chat y me den dos ejemplos como estos y me cuenten qué cosas han comido ustedes de otros países. For example, I have eaten baleadas, but I haven't eaten nacatamales. Si es posible, ¿verdad? Que lo hayan comido en el país de origen. Porque, a ver, yo he comido sushi, pero no he comido el sushi de Japón, así que supongo que no estoy en nada. Bueno, ni sé cómo llamaban esos platos tailandeses. Ponga Thai food, Thai food. Con tal que no haya comido en las calles de Tailandia, porque yo he visto unos TikToks que esa comida es bien fea, bien sucia, el No, gente. mira qué rica. Era sopa de Patones. pescado. Ajá. No, no, no eran embriones de pájaro, no era. Okay. Vale, pónganlo ahí en el En chat. Entonces, compártanme en el chat qué comida han probado otros países y qué comida no han probado. But I haven't eaten most of other countries' food. De los otros países, mi comida típica favorita es pupusas, obviously. Pero si tuviera que elegir la de otros países, la Chinese food. My goodness, la comida china. You have eaten tacos en México, Jonathan? Ok. Ese es uno de mis sueños. Uno de mis sueños.
esta gente que todo lo escucha a uno por esta, por estos micrófonos. Gente, yo no me quiero quedar en Estados Unidos. No me voy a quedar, me voy a regresar. Solo quiero sacar la visa para ir a comer tacos a México, porque me sale más fácil sacar una de un solo. Quisiera bien que haber comido tacos en México. ¿Cómo? Aunque sí conozco amistades que han ido a comer tacos hasta México. Ya, yo quiero, yo quiero. Quiero porque dicen que allá no hay diferencia entre una persona que anda en la calle trabajando o una persona de corbata. Todos van a ir a comer tacos a la calle. Tienen que ser los mejores. Exacto. Ram tacos. ¿What is that, Ramiro? Y en Monterrey, Oh, okay. cabrito, Oh, are they good? yes, Nice. very, very nice tacos, Okay. but hacen tacos de sesos de cabro, eso sí no me gustó, y de ojos. Ay, my goodness. Si así tengo una tía que vive allá, yo tengo una tía que vive en México y dice de que hay co a lo que no se de a que no se desperdicie nada, a eso van. Sí, sirven la cabeza así completa, hecha con los sesos adentro, los ojos, la lengua. Ah, oh, okay. No, thank you. Have eaten panqueques in loops, loops, loops. What is this? I hope. Okay. In the United States? International house plate Yes. Yeah, in the un yes, yo también fui ahí. Pero no pedí pancakes. y tacos en Monterrey también. Ah, okay, perfect. Aquí tenemos un montón de gente internacional, international people. Yo medio, medio. Solo dos países. ¿Qué? ¿Cuántos países he visitado en mi vida? Tres. Tazo. Tajadas con pollo. What is that? Tajadas con pollo. Chicken tajadas. Herir en conejo. Yo sí comí conejo. A mí ya me obligaron. Yo no sabía que era mi conejito y mi abuela me dijo que era pollo. Yeah. Así se llamaba el conejo. No, pero es que sabe a pollo, nada más que maturo. Es que hasta que ya se lo había comido, le dijeron que era. Sí, es que había una jaulita de conejos y es que mis abuelos no perdonan nada. Hasta culebra han comido, ¿no? Pero Qué depende asco. cómo hacen el conejo. El conejo no es duro si lo hacen bien. Yo lo que A pasa es mí. que en el corazón me dio duro eso, así que por eso tuve que. Ah, ok. Ah, pues por eso. Por eso, sí. Sentimentalmente. Porque el Peruvian sal. food. Ajá, el salpicón de conejo es rico. Está bien así, como Bueno. se describe. ¿Cómo, Oscar? Está bien en Marrocos, espérame, ya se subió el chat. Se llama Moroccan Food. ¿Comida marroquí? Ajá. Okay. Bueno, ¿y qué internacional, Oscar? La otra era I haven't eaten Hawaiian food. De la pizza hawaiana, nada más. Ay, Javier, en Peruvian, se dice Sandra. Peruvian food, Peruvian food. Ay, Javier, en tacos en bandeja Ceviche paisa. peruano es el mejor ceviche del mundo, Uy, dice. sí, uy, Eso sí. es increíble. Ah, amo el Pero es ceviche. como Qué dulcito, espalda. ¿verdad? El dulce Sí, tiene es que tiene maíz camote. dulce. Es dulcito. Tiene maíz dulce, camote, tiene papa. Ay, Dios mío. Mejor no me acuerdo. Me está Yo me dando comí un hambre. plato que se llamaba plato de pobre peruano, pero llevaba hasta huevos estrellados arriba de la carne. Sí, y la bandeja paisa la ha probado. Yo la probé. Ah, sí, esa es colombiana. Exagerado también, un plato exagerado de comida. Oh, Riquísimo. ay, Dios mío. Tengo yo curiosidad ahorita de qué significa lo que me ha escrito Marnie. What is cassava with pork? Marnie. Ah, no sé si está bien escrito, pero es quise poner yuca frita con Oh, okay, chicharrones. got it, got it. Yuca frita con chicharrones, okay. With pepesca, sí dice. pero me gusta más con chicharrones que con La pepesca. pepesca, ¿verdad? Ya. Sí.
Y a Y mí la también. de Apaneca y Zalcuatitán. La de Apaneca, sí. La famosísima yuca de Apaneca. Rico es el conejo, dice Jenny. No, Jenny, yo me imagino que es el pana rabbit. I have eaten Moroccan foods. I have eaten Hawaiian. I have eaten pollo campesino. Oh, okay. I haven't eaten tacuacín. Ay, sí, tacuacín yo tampoco. Y mis abuelos, sí, es que mis abuelos que no han comido culebras tacuacín. Mira, vení, probá lo que está bien. Y yo, no. Garrobo en Cusuco, Miss, el Cusuco. Aiguaisne. Ay, sí, el Cusuco con limón. garrobo. No, yo de las más exóticas que he comido es el Cusuco. Los de San Miguel que comen garrobo todos los días, dicen. El garrobo. ¿Cómo está el calor? Esa comida sí era Eso rica. es mentira, San Miguel, no comemos garrobo. Solo en la calle se ponen a vender el poco de Ajá, garrobos. se ponen a Sí, vender pero no, garrobos. yo soy migueleña de corazón y no, nunca probé el garrobo. Pero De las verdad. pupusas con salsa rosada, con ketchup y salsa negra. Eso es lo mejor del mundo. Si usted no lo No, probó, no. olvídese. Vamos a abrir Yo, una lo mejor. polémica por aquí. Yo Vamos a doy fe abrir. de Eso es eso. lo mejor del mundo, las Yo doy pupusas fe con de curtido eso. de mayonesa. ¡Wow! No. Sí, son ricas. Yo las he Eso comido. es, no sé cómo llamarlo. Sí, más que Real, me las venden realmente, en todos bueno, yo lados. he probado de las dos, con curtido de vinagre y con curtido de mayonesa y salsa negra y todo eso. Lo que sucede es que en San Miguel no hacen tan rico el curtido con vinagre. Pues sí, porque no Entonces, están no, acostumbrados. depende, Ajá. depende, depende de. No, mentiras, mis. Siempre ponen los dos curtidos y le preguntan. No, o sea, Depende de sí, dónde siempre los vaya. ponen, siempre lo, no, pero he probado en varias partes y nada. O sea, Pero una pregunta, yo soy de la dígame una libertad. pupusa con queso ¿Me duro? perdona si es así con salsa ketchup? Pero No, no así la no como servimos aquí. con salsa mayonesa. No, no la servimos con mayonesa. Porque aquí no, tampoco no comen así. La gente de aquí en Morazán no. Ah, ok. En No, el Pericón tampoco. solo con vinagre. Ajá. Igual Ah, acá en Usulután tampoco. no, 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 no. No la sirvi, no, no la servimos Pero con yo, mayonesa. la verdad, les doy fe Pero de si mi alguien coro, me que dice pide. mi corazoncito. Mi corazoncito dice de que ambas son buenas. Yo he probado también con las que son de curtido mayonesa y dígame lo que quieran, son buenas, son buenas, son Sí, buenas. son buenas con salsa negrita, son Mire, yo buenas. a Que no veces es porque tengo, no las ha comido. yo y mátenme, pero yo a veces no he tenido cómo comerme las pupusas y solo hay pupusas y están, pues que hay que calentarlas y no tengo con qué acompañarlas y digo, ah, le voy a poner ketchup y les pongo ketchup. Así que mátenme si quieren, pero yo he comido las pupusas así. De todo. No, Yo. y una de las mejores pupusas en San Miguel, la de los burritos. Cuando vayan a San Miguel, vayan a los burritos o vayan al barrilito. Al barrilito, pa. Ya tenemos ahí la El referencia. barrilito tiene mala fama. El barrilito birri. Tiene mala fama, pero no, no, es las pupusas muy buenas ahí, muy, muy buenas. Y de todos los sabores que puedan. Y está en el O sea, centro. las pupusas completamente Es opuesto a que la fama. el barril, lo, no, mala fama en el sentido de que la gente llega a tomar ahí. No es No. mala fama de No, yo ya no tomo. Yo solo por ya me el retiré de nombre. esas cosas. No toma las cosas en serio. No. Y Sandra nos está contando algo y el internet Entonces la llegan traicionó. a tomar, hay mucha gente que llega a tomar cerveza. Esa es la mala fama que tiene, pero riquísimas. Sí, Sandra dijo un montón de Estoy. cosas así como cortadas, ¿verdad? Se le cortó el internet todo. Ya estoy en el grupo AA, así es que ya no aplico. Ah, vaya, vaya, vaya. De la doble A, de las pilas. Sí. Ah, ok, va, está Doble bien. A. It's okay, it's okay. Baterías doble A. Bien, vamos a continuar aquí. Ya hablamos un ratito y yo vi que el tema que les emocionó, ojalá lo hubiéramos hablado todo en inglés, pero ya, yeah, was a good topic that you got excited about. But let's do now the structures. Vamos a hablar de la estructura. No es tan divertido, ¿verdad? Como estamos hablando, pero ya. Yeah, that's what we're here for. Mil le quería consultar algo. Tell me. Podemos hacer un ejemplo del normal y ese how con presente perfecto. Como para diferenciar cuándo significa tener y cuándo es el presente perfecto. Ajá, cuando significa has, hemos o has.
Ok, sí, podemos Por hacerlo. favor. Solo no me, se me Gracias. vayan a confundir, ¿verdad? Porque, vaya, te voy a dar el ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar have como tener. I have a car. Este es yo he comprado, compro, yo tengo un carro, ya me confundí, se me confundió el cerebro, se me hizo cortocircuito. Tengo un carro, ¿verdad? Tengo un carro. I have a car. Aquí have está haciendo su función normal, que es ser un verbo. I have a car. Luego vamos a hacer una donde have va a ser de modal verb y el verbo principal va a ser bad. Y siempre con el mismo complemento, ¿verdad? Car. Ahora, en la primera dice yo tengo un carro. En la segunda dice yo he comprado un carro. Vemos ahí donde estamos utilizando ya como he comprado un carro. Y la principal forma también de identificar que estamos utilizando present perfect is that we have another verb that is bought. Tenemos otro verbo en su forma participio y en esta forma participio is bought. Deme un segundito, por favor. Fácil, pero ya empieza lo complicado. Es que sí, la verdad es que no le entiendo muy bien. El problema es que ahí ya va modificado el verbo. ¿Será que cuando Verbo. como el primero normal es cuando no lleva verbo a la, Pero cuando de sí lo... acompañante? Sí, lleva verbo, pero el have es el verbo en realidad. Ajá, o sea, pero no va junto con otro verbo, digamos, acompañado. Exacto. Pero Ajá. el problema es que ya después, o sea, en el present perfect, ya si se fija, bought, se refiere a comprar, bought. Ajá, Ya wow. cambia el verbo, porque si usted conoce bought, o sea, no, yo me quedo a veces en la nube que. ¿Qué, Bau? Yo tengo que comprar un carro. Yo podría pensar eso, ¿no? Pero es que ahí es como de irle buscando sentido, ¿verdad? Porque a veces uno las lee bien, como bien literales, y uno tiene que quiso decir para poderle encontrar sentido, ¿verdad? Equivocó el que lo escribió, dice uno. Ajá. Hello, hello. Imagínense El que un gringo los traductor esté no diciendo. sirve, digo yo. Imagínense que un gringo los esté hablando de perfecto. Voy a hacer de nuevo esta actividad de hacer Que como un que gringo lo esté voy hablando de perfecto. y regresar porque así se están diciendo las dudas que tienen, que no me expresan a mí. Ok, so we're gonna do that. No, have significa experiencia. He, hemos, and. That's what it means have here, ¿verdad? Ahora, identificarlo es cuando está el verbo. Cuando el verbo está solito, significa tener, ¿ok? That's all. When we have only the verb, it means tener. But when we have it con otro verbo a la par en su forma participio, por ejemplo, but, ¿cuál es el participio de qué verbo? What is the main verb of but? Comprar. Comprar, que en inglés sería Buy, algo así. buy, buy. So, I have bought a car, yo he comprado un carro, right? Now, let's do another example. For example, I have a beautiful house. I have a beautiful house. En este caso, beautiful house pasa a ser de nuevo de estos ejemplos que les estoy diciendo, donde have queda como el verbo principal de la oración, ¿ok? Have, I have a beautiful house. Pero vamos a hacer otro ejemplo donde have se va a entender como el auxiliar. I have built, que es el pasado participio de construir. I have built a beautiful house, ¿ok? So in this case, acá ya estoy utilizando have como yo he construido una casa hermosa. Porque I have another verb. So I have built and I have bought, which are two other verbs in the past participle.
¿Vamos bien ahí? ¿Questions so far? Yo digo que le voy entendiendo. Ok. No, lo que pasa es que esos verbos donde estaban aquellas tres líneas, ahorita estamos usando el que significa el pasado, que es el pasado participio, que esa lista es la que Present usted dijo del perfect. pasado. La Yes. primera. Ramiro, tell Esa es me. la que. Thank you, Miss. Una pregunta. En esta última parte que escribió, dice, podría decir también, yo tengo que construir una casa, una bella casa. No. Ah, muy bien, Ramiro. Muy bien. Gracias por decirme eso. Muy bien. Gracias. Entonces, ahora lo que Ramiro me acaba de decir es yo tengo que construir una casa hermosa. Pero si ahí me dijera yo tengo que construir, me estaría utilizando dos verbos en el presente simple, Ramiro. Por lo tanto, ahí tendría que decirme I have to build. I have to build a beautiful house. ¿Me entiende? El verbo iría en su forma. En su forma base. Y para darle acción al siguiente verbo, ya que tenemos dos verbos juntos, ya have no es un modal. Es un verbo como tal, porque tengo que. Right? Entonces, como es un verbo, para darle acción al segundo, voy a tener que ponerle el to. Entonces, yo tengo que construir una casa hermosa. Pero en este caso, como solo lo utilizo los dos, uno como modal, otro como verbo principal, y el otro está en su forma participio, se entiende que es presente perfecto. Pero muy buena pregunta para aclarar ese punto. Thank you, Miss. Thank you. Ok. So, les quiero enseñar una lista de verbos. I want to show you. Para que vean a lo que me estoy refiriendo cuando les digo estamos Miss, en. solo quería copiarlo. No lo borre. Ahora, 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 ahora. Ahí está. Disculpe. It's ok. No sé por qué siempre he amado Gracias. esos listados de verbos, Miss, donde aparecen los. ¿No le gustan o sí les han gustado esos verbos? Mucho me cuestan. Las tres formas, o sea, literal, algunos verbos cambian totalmente. Es que tenemos los verbos regulares y los irregulares. Los regulars solo se les agrega ed y los irregulars sí cambian toda su estructura. That is true. Vaya, vamos a verlos. Ok, so these are the verbs. Miren, aquí tenemos una lista con verbos. Entonces tenemos to be, que es was in the past, and past participle is been. Oh, wait, ¿qué hice? What did I do? Ok, bien, aquí tenemos hasta audio para Bien. escucharlo. Les voy a mandar este link. It's good. Por favor. Al WhatsApp, por favor, para que me quede ya registrado ahí. Se lo voy a mandar yo aquí y ustedes si pueden lo mandan al WhatsApp. Es que yo no me gusta abrir WhatsApp en la compu cuando estoy trabajando. Ok, so acá tenemos have. Miren, por ejemplo, el verbo have también se puede conjugar como yo he tenido, I have had. Aquí es fácil porque solo es had, had. The same thing, okay? Have had, had, had. Had, Had, had. had. Tenemos el verbo hacer, que es to do, right? Do. I do my homework. Yo hice mi tarea. I Did. did my homework. Yo he hecho mi tarea. Done. I have done Done. my homework. Yo he hecho mi tarea. Entonces, ahora con lo que estamos trabajando es con estos verbos que se encuentran acá. We are working with this verb. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplos, ya que estamos acá. We're going to work in these examples. Vamos a hacer un ejemplo por been. You, vamos, no, vamos a hablar de Carlos, Carlos, no, Oscar, perdón, Oscar. Oscar dice que estuvo en Tailandia. Ha estado en Tailandia, ¿verdad, Oscar? ¿No? ¿O ha comido comida tailandesa? ¿O ha estado? No, he comido comida tailandesa. Ah, no ha estado en Tailandia. Vaya, pero ha No. estado, ¿en qué país se ha visitado, Oscar? Panamá, Guatemala, Okay, vaya, vamos a poner Panamá. Oscar has México, been to Panamá. Estados Unidos. Oscar has been to Panamá. Como este cero estar, aquí dice Oscar ha estado en Panamá. ¿Ven? Ha estado en Panamá. Ahora vamos a hacer uno con had. I have had
Ahora, como Oscar es tercera persona, solo quiero dejar eso claro, por eso utilizamos has con Oscar, porque Oscar is a third person for me. Pero in my case, como yo soy the first person, I'm gonna use have. I have had, y ven cómo estoy utilizando el pasado participio del mismo verbo que me está ayudando a ser auxiliar. I have had COVID. Yo he tenido COVID. I have had COVID. Twice. De hecho, voy a ponerlo para que sea más la experiencia. I have had COVID twice. Yo he tenido COVID dos veces. Now, let's go with the next one. Don. Vamos a ponerle que Fernando has done the, don't know, ¿qué ha hecho Fernando? Fernando has done Trabajar. Motorcycle. his job, vamos a ponerle. Fernando has done his job. Fernando ha hecho su trabajo. Ok. Now, vamos a ir con ser. They have said the truth. ¿Alguien me puede decir qué dice esa oración donde estoy escribiendo they have said the truth? Yo he tenido que decir la verdad. Yo. Ellos tienen que decir la verdad. ¿Tienen qué? No estamos utilizando have to, Ramiro. Estamos utilizando have como modal. Ellos deben decir la verdad. No. Se me están confundiendo. Ellos Ellos han han dicho. dicho la verdad. Ellos han dicho la verdad. Ok, está bien lo que me están diciendo de deber, pero deber es have to. Ok, have to. Y ahorita lo estamos manejando como han, hemos, han. ¿Verdad? ¿Se comprende? Han, hemos, han. No se preocupen, que ahí poquito a poco vamos. Por eso estamos aquí. Went, go, gone. Ok. She has gone to the park. Ella ha. Si go es ir y went es como fui o fue, gone sería como ella ha. Ha ido al parque. Ido. Ella ha ido al parque. Muy bien, muy bien. Ok, so con estos examples, I have one, two, three, four, five examples here for you. Díganme, ¿estamos comprendiendo un poco? Vamos a traducirlo para que su mente entienda que esto es AE. Aquí dice, Oscar has been to Panama. Oscar ha estado en Panamá. I have had COVID twice. Yo he tenido COVID dos veces. Fernando has done his job. Fernando ha hecho su trabajo. They have said the truth. Ellos han dicho la verdad. She has gone to the park. Ella ha ido al parque. Did you notice that I'm saying a, an, e, hemos, right? I'm not saying tener que, deben que, right? ¿Estamos entendiendo un poquito más ahí? We're following it. Yes, no. Ay, no lo borre, por favor. No lo borre, porfa. Ay, 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 Ya lo borró, ya lo borró, ya no lo puede recuperar. Undo, control Z, por please. favor, tito. Ah, excelente, gracias. Uf, si hubiera dejado de compartir pantalla y hubiera compartido de nuevo, ya no lo hubiera podido hacer. Todos se agarraron la Una cabeza, sí, pregunta. mira, mis. Tito, yo también me Todos se confundo agarraron la con. cabeza como cuando Messi falla un gol. Oscar. Me confundo también cuando usa have y have. Cuando utilizan have o has. Ok. Have es para I, you, we, they. Y has es para he, she, it, que es la tercera persona. Híjole, eso no estaba en ninguna parte. Ajá. Se los voy a Pero escribir. lo voy a anotar. No, se lo voy a escribir aquí para que hagan una sola captura. Excelente, porfa, mis. Ah, va. Vaya. Have. Lo vamos a utilizar para I, you, we, and they. We has. Lo vamos a utilizar para he, she,
en it. ¿Ok? Thank you. Y has dicho. Had. Had es el ese que aparece acá. Es la forma participio del verbo tener. Por eso aquí dice yo he tenido COVID. Had Pero solo se es el usa pasado de have. solo para mí. No, para Solo todos. para Ese, alguien. como es en pasado, es para todos. Como es en pasado, es para todos. Es el pasado. Pasado y pasado participio. Y así me queda un signo de interrogación aquí. A veces hay cosas en inglés que no hay otra forma de explicarlos más que es así. Hay que aprenderlo, right? Pero had es el pasado y el pasado participio de have. Eso es todo. ¿Puedo ya borrar y dejar de compartir? Sí, por favor. Ok. Thank you. Ahora quiero que ustedes me hagan unos examples. Vamos a ver. Solo para ver la práctica y ver si me les han entendido. That's what I want to see. If you have understood what we're doing. Tenemos aquí estos verbos. Esos son otros verbos, está más abajito. Ay. Tenemos desde el 7. Vaya. De esos vamos a hacer 6. Vaya, esos 6 que están ahí, los he marcado. Los ven, ¿verdad? You see it? De esos que están marcados, vamos a hacer ejemplos nosotros. O sea, ustedes. You are going to make some examples with these ones. Así como los que yo hice. Los van a hacer en grupos. Entonces, recuerden que solo van a tomar la última forma del verbo. You're going to choose the last form of the verb. Ahí le voy a poner una estrellita. The past participle. Y aparte de hacer los ejemplos, me los van a traducir para saber si saben lo que están haciendo. If you're paying attention to what you're doing. Y no es que esté diciendo yo tengo que, sino que yo he tal cosa. Que sepa lo que estoy haciendo, quién sabe, pero que lo vamos a hacer. Yeah, we can do it. We can do it. Don't worry. Okay. You ready? ¿Ya tomaron un screenshot? 1, 2, 3, 4, 5, 6 examples con sus respectivas traducciones. Got it? Got Yes. it? Okay, perfect. Let's see. Se me desconectó alguien, eso fue a propósito. Vamos ahí. Let's go. Disculpe, Miss, me botó el internet y no me fui a ningún grupo. Ok, ahorita lo uno, don't worry. O hay que hacerlo uno solo. No, 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 es en groups, es en groups. Ya le envié Muchas ayer. gracias. Yes, Es you're que welcome. tengo problemas ahorita con el internet otra vez. Si gusta, Disculpe. apague su cámara siempre para lo del internet. Ramiro, don't worry. Lo que puede hacer es apagar su cámara, Ramiro. Eso